La giraldilla es el símbolo más antiguo de la ciudad de La Habana. Trata de una veleta con la figura de un aborigen que se encuentra en el atalaya del castillo de la Real Fuerza. Esta veleta sostiene en su mano derecha una varilla de palma y en su mano izquierda la cruz de Calatrava. La construcción de la giraldilla trae consigo una leyenda de amor. El 20 de marzo de 1537, la corona española nombró a don Hernando de Soto, séptimo gobernador en Cuba, capitán de una expedición a la Florida. El 12 de mayo de 1539 partía Soto a la Florida, al frente de la expedición. A partir de ese momento y por orden expresa de él, su bella esposa, doña Isabel de Bobadilla, se hacía cargo de la administración del país, convirtiéndose en la primera gobernadora de la isla de Cuba. Y según se dice, y según se cuenta, desde ese día la bella doña Isabel pasaba horas enteras en lo más alto del castillo, que en aquel entonces era la casa del gobernador de Cuba. En la torre de la vigía, vigilando el horizonte, con la esperanza de ver aparecer la flota de barcos que le regresaría a su amado esposo. La bella Isabel esperó por años y años. Soto nunca regresó. Murió en las cercanías del río Mississippi. Pero su leal esposa continuaba esperándolo. Y se cuenta que finalmente la bella Isabel murió de amor. Unos años más tarde, el artista cubano de origen canario, Jerónimo Martín Pinzón, esculpó una figura en su honor. La figura que se encuentra en la Real Fuerza hoy en día es una réplica. La original se halla en el Museo de la Ciudad, en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales. Leyendas de mi Habana. Bienvenidos. Cementerio o necrópolis de Colón. El cementerio de Colón está situado en el Vedado y cuenta con arquitecturas y esculturas fascinantes. La portada del cementerio de Colón la hizo un arquitecto español llamado Calixto de Loira, que curiosamente y lo más irónico es que el 29 de septiembre de 1872 su cadáver fue el primero en enterrarse en el cementerio que ayudó a construir, inaugurando así la llamada Galería de Tobías. El cementerio de Colón en La Habana es el único cementerio en Latinoamérica dedicado a Cristóbal Colón. La tumba más visitada del cementerio de Colón es la de América Goyre de la Hoz, que se le conoce como la tumba de la milagrosa. Se dice que Amelia fue sepultada con su hija en su vientre y que tiempos después, al abrir el sepulcro para enterrar al suegro de la finada, ésta se encontraba abrazada a su hija. El sitio es una peregrinación de creencia popular, de pedir milagros. Y una vez cumplidos, aparecen documentadas en la tumba. Existen también otras leyendas, como la del hombre que enterraron de pie. Como lo escucha, fue enterrado parado. Y su nombre era Casimiro Eugenio Rodríguez Carta. A petición suya, fue además enterrado con una pistola en cada mano y un billete de 100 pesos en el bolsillo. El Capitolio Nacional de Cuba es una de las edificaciones emblemáticas de la ciudad de La Habana. Esta majestuosa edificación está situada en el municipio Centro Habana. Es similar al Capitolio de Washington D.C., pero un metro más largo, un metro más alto, un metro más ancho y mucho más rico en detalles. Tres años, tres meses y 20 días de trabajo. Y unos 17 millones de dólares estadounidenses. El Capitolio Nacional de Cuba antiguamente era utilizado como sede del Congreso cubano, pero desde el año 1959 ha albergado a la Academia Cubana de las Ciencias y la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. En la planta superior, justo en el centro, debajo de la cúpula, alberga un flamante diamante
de 25 quilates. Y curiosamente, desde ese mismo punto, se puede medir por carretera la distancia entre La Habana y cualquiera otra ciudad del país. La edificación alberga otros salones interesantes, como el Salón Baire, que fuera sala de protocolos y conferencias de la Cámara de Representantes. El Salón Bolívar, que conserva su mobiliario original, con espejos venecianos y envuelto en un ambiente refinado de Francia de la época de Napoleón. Y el Salón Manby, con un hermoso cromatismo y estilo de renacimiento italiano. Este sirve como antesala de la biblioteca. El Capitolio Nacional de Cuba fue declarado Monumento Nacional en noviembre del 2012.